Al fin viernes, vea. Al fin viernes que nos vemos. No se puede creer, no se puede creer. Aquí y ahora. ¿Cuánto hace que no estamos de manera presencial? Fíjate vos que cuánto hace que ni siquiera vino Guillermo y es la hora de Moreno. Pero está Guillermo, está en este momento en un plenario junto a Pimpi, la compañera Pimpi Colombo, en un plenario de principios y valores de la ciudad, de Capital Federal. Bueno, bienvenidos a nuestros y a nuestras oyentes. Estamos muy contentas realmente de poder hacer el programa presencial y bueno, qué bueno que lo iniciemos dos compañeras. Sí, Bea, así se dio. Así se dio y bueno, plantamos nosotros la primera banderita en Flandes. Quiero saludar, antes de empezar a escuchar los audios, a quienes retransmiten nuestro programa. Ya lo habrán escuchado de manera no presencial, pero ahora lo hacemos con la alegría de saludarlos de manera presencial. Radio Urbana de Comodoro Rivadavia, Radio Río FM 95.5 de Colón Entre Ríos y Radio City 103.5 de Granadero Baigorria. Un saludo especial para ellos y un saludo para todas y para todos. Y bueno, para todos los compañeros y compañeras que están en el plenario ahora, Bea. Bueno, muy en particular para Guillermo Moreno, que hoy es casualmente su cumpleaños. Efectivamente, es su cumpleaños. Octubre es un mes muy fuerte, es el cumpleaños de Guillermo. Ahora le vamos a dedicar una parte del programa a Guillermo en su cumpleaños. Y además, bueno, es 17 de octubre, en breve, ¿no? O sea, el domingo. El domingo es una fecha muy cara para los... Para el pueblo peronista. Para el pueblo peronista, efectivamente. Podemos escuchar nuestra salutación al compañero Guillermo Moreno, que escuchará el programa después, como suele hacerlo. Hoy es un día muy especial porque empieza el programa nuevamente presencial, pero bueno, teníamos una actividad en Capital ya planificada con los compañeros y bueno, sé que el programa lo va a hacer con nuestra querida Beatriz, así que le deseo el mayor de los éxitos y estamos todos en buenas manos. Mire, Guitia, cambió la Secretaría de Comercio en términos de quién es el secretario. Entró una muy buena persona, muy buen profesional, contador él, Feletti, lo conozco hace mucho tiempo, gran persona. Sabe, entiende de economía, hizo parte de nuestro equipo en la segunda etapa de la década ganada, no en el gobierno de Kirchner en el área económica, pero sí en el equipo de Cristina, sobre todo cuando Vudú fue ministro de Economía y él era el viceministro. Fungía como una especie de articulador entre las opiniones de la Secretaría y las opiniones del Ministerio, y la verdad que se funcionó bien. Dicho esto, yo voy a repetir lo que ya públicamente dije. Mire, la buena metodología dice que para cada objetivo uno tiene que tener un instrumento, que con un solo instrumento pensar que se pueden impactar dos objetivos distintos es un error conceptual. Se aprende esto
cuando uno estudia metodología, sí. Viene a cuento, viene a cuento. El secretario Feletti tiene que cuidar los precios y tiene que cuidar el abastecimiento. ¿Qué instrumentos tiene? Y los instrumentos que tiene es el marco legal. Hoy, lamentablemente, después que Kicillof metió la mano, la ley de abastecimiento no es lo que era. Pero bueno, tiene la ley de abastecimiento, tiene la defensa del consumidor y la ley de defensa de la competencia. Estas dos últimas las dejamos, tiene la ley de abastecimiento, pero ya no es la que hicieron los González Arzak allá en el 74 y que yo utilicé, sino una que hizo modificar Kicillof, ya saben por qué. Bueno, sí, sabemos por qué, se quería ser amigo de los mercados y esa es la realidad. Por eso decimos que este ciclo especulativo rentístico, en términos económicos, empezó con él. Pero bueno, no es lo que viene a cuento. Lo que viene a cuento es que esa ley de abastecimiento, disminuida, digamos, por las modificaciones que se hicieron durante la gestión Kicillof, como ya dije, es la que permite impactar o en uno o en otro, no en los dos al mismo tiempo. O en uno o en otro. O en los precios o en el abastecimiento. Él tiene que decidir. ¿Por qué en uno o en otro? ¿Y por qué no puede decir abastézcame a este precio? Sí, claro, lo puede decir. De hecho, se dice. Pero si el empresario le dice, mire que no tengo los insumos, ahí se termina la ley de abastecimiento. Porque entonces tenés que seguir la cadena. La ley de abastecimiento, como su nombre lo dice, está pensado en condiciones normales para resolver la vieja historia del agio y la especulación. O sea, la mercadería está. Como la mercadería está, hay dos alternativas. El empresario, existiendo el stock, quiere aumentar el precio para hacer una valorización patrimonial de su negocio o quiere especular pensando en alguna situación muy particular, incluso procesos de desestabilización, porque si faltan productos centrales es obvio que eso pasa, y se los guarda. Pero de ninguna manera está pensada para cuando la matriz económica no dispone de los insumos. No hay ley de abastecimiento para Ledesma, la principal productora de azúcar en el mercado, si no hay caña de azúcar. O si están rotos los ingenios, la maquinaria de los ingenios. O si hay un paro de los trabajadores, no se le puede aplicar la ley de abastecimiento si hay un paro por tiempo indeterminado en una planta automotriz y uno le dice al empresario, venda los autos, no los tengo, venga. Y fíjese, en ese momento se terminó la ley de abastecimiento. Estamos cerca de eso, muy cerca. ¿Por qué? Y porque el insumo más importante de la Argentina hoy no está, que son los dólares. Lo dijimos hace como un año y medio, viste, así revisamos los programas. Este año dijimos, y yo creo que lo venimos diciendo desde junio del año pasado cuando le presentamos el plan económico Alberto Fernández, los economistas del peronismo, que tenía que planificar los dólares, pero tenía que planificar la asignación de dólares por parte del Banco Central porque se iba a quedar sin dólares. Bueno, pasó el tiempo y se quedó sin dólares. Y este año le dijimos, mire, va a llegar un momento en que va a tener que elegir si se los da el sistema financiero, especulativo, rentístico, los pocos dólares que le quedan o se los da a los que importan y a los que producen, y el mismo dólar no puede utilizarse para dos hechos distintos, porque es uno para dos usos, no se puede, o se lo da uno o se lo da otro, conclusión. Como dijimos, también se los da al mercado, entre comillas, al especulativo rentístico, entonces los importadores, sean empresas o los que se dedican a la importación de insumos o bienes finales, empresas que lo utilizan como insumo o importadores que lo destinan al mercado como bienes finales en términos de productos que no se fabrican en el mercado, hoy no están, no tienen los dólares. Y entonces es un lío bárbaro. Y Feletti se va a encontrar con que no están los productos en el mercado y no hay ley de abastecimiento posible.
Ahora, en una ciudad rural donde puede haber mucha gente destinada a un proceso productivo de supervivencia, podría darse que el mercado pueda ser obviado en un determinado lapso de tiempo. Estoy pensando en una ciudad formoseña, no la ciudad capital, ni una ciudad más alejada, rodeada de pasturas, de zonas de autoconsumo, bueno, o algo en el Chaco, o algo en Misiones. ¿Cuánto es de la Argentina eso, el 5%? Toda la Argentina, inmensa mayoría, 95%, es urbana. Por lo tanto, precisa el mercado para abastecerse. Lo precisa. ¿Qué es el mercado? Y el almacén de la esquina, la estación de servicio, la carnicería, ese es el mercado. Se puede dar el caso que usted tenga la plata y no haya mercado porque no haya que comprar. Claro, entonces es un lío. Y ese es un lío muy grande. ¿Sabe por qué, Guitia? Porque si se le disparan los precios a Feletti, solo van a perder las elecciones el actual oficialismo. Pero si hay desabastecimiento y grave, es mucho más lo que se va a perder. Es mucho más lo que se va a perder. Con un instrumento solo se puede ocupar de uno de los dos temas. O se ocupa de precio o se ocupa de abastecimiento. Yo le aconsejo que, dado que falta el insumo dólares, su trabajo permanente es con el directorio del Banco Central para disponer los dólares que van a ser volcados a la producción. Y ese es un trabajo arduo de todos los días que le lleva más que el tiempo que va a tener de horas útiles para trabajar, descontando las que va a tener que dormir y que almorzar y que higienizarse. Es un trabajo casi personal que solo lo puede hacer el secretario y donde la palabra tiene mucho que ver. La palabra. Mire, yo tenía 1 millón de metros cúbicos por día para Sindar o para las empresas de Techín, cualquiera de las dos, la que hace caño o lo que hace laminado. 1 millón no les alcanzaba para nada, salvo que trabajaran discontinuado, uno mediodía y al otro mediodía, y entonces ahí sí, los dos podían trabajar. Pero claro, era un lío, porque uno tenía que trabajar en un turno y en el otro en el contraturno. ¿Y por qué el que trabajaba a turno iba a cerrar la palanca y que el gas le fuera a la competencia? Eso es mucha facturación, no es un kilo de pan. Lo hicieron durante mucho tiempo. Teníamos los bienes, teníamos los trabajadores laborando, cobraban, las empresas funcionando, y se arreglaron. Y el secretario de Comercio, cumpliendo el cronograma, llamaba a una o a otra de cuándo tenían que cerrar el grifo y abrirlo el otro. Y había 15 minutos de tolerancia, que es la lógica del proceso. Se cumplió durante mucho tiempo. Mucho tiempo, porque no teníamos el gas, pero no podíamos parar de hacer acero en sus diversas formas, desde clavos hasta los caños sin costura, que es lo más complejo. Y se hizo. Pero claro, la palabra valía. Cuando yo decía, llegó la hora, en 15 abre el otro, cumplían. Claro, el presidente Kirchner nunca hizo una reunión con los empresarios más importantes de la Argentina para hablar de economía y yo no estaba ahí. Porque te quedas sin palabras. ¿Para qué fue? ¿Estás? ¿Cómo te van a hacer caso? Y esto es lo que pasó esta semana. Al otro día de haber asumido, Alberto Fernández se encontró con algunos empresarios, algunos muy importantes, otros menos, no importa. Pero Feletti ahí no estuvo. Mire, es muy difícil este gobierno. Hasta las cosas más simples las hacen mal. ¿Y sabe por qué? Porque Alberto Fernández no está apto. El viernes estoy ahí. Buen fin de semana, Guitia. Un beso grande para todos y especialmente para nuestros oyentes, que ahora volvemos al formato presencial. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno.
Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Puro peronismo. Puro peronismo. Qué cosa, Moreno, ¿no? Tremendo lo que el análisis que acaba de hacer hoy, la reflexión profunda que acaba de hacer hoy. Y bueno, yo le quiero recordar a nuestros oyentes que nosotros, usted, Chaliú, nosotros, nuestro espacio político, venimos hablando hace tiempo de esta situación, del peligro que implica la falta de dólares. El 10 de abril del 2020 se empezó a hablar por primera vez planteando de que había que planificar la oferta, que había que garantizar la producción. Se propuso promulgar una ley para la emergencia del sector externo y esto se siguió trabajando, se profundizó. Una nueva normativa para el Banco Central y el 1 de junio se presenta la propuesta al presidente de la Nación. Nosotros sí presentamos un plan. Y el tema de la falta de insumos para la producción, ahora, por supuesto, quien va a poder ampliar la columna de usted, Moreno, la falta de insumos para la producción, que tiene que ver con este insumo central del cual usted habla, que son los dólares, digo, que no tiene marco legal, digamos, porque en realidad lo que necesita es un marco de política económica. Si el dólar falta es porque ellos han fallado desde el punto de vista de la política económica y nos han metido en este brete. No sé qué pensás vos con relación a esto, digamos, en tema de marco legal, pero es un tema de política económica, es fundamentalmente político. Nos han llevado un cuello de botella. Y el tema, así como usted y los compañeros y las compañeras tienen esta capacidad de anticipar lo que va a acontecer, el problema no es un problema electoral de ganar o perder elecciones, es un problema de que está en peligro la patria si llegamos a situaciones de desabastecimiento más profundas. Bea, te escuchamos. Sí, no, me parece muy importante lo que dijiste de política económica, porque esto que se viene diciendo, como vos decís, hace más de un año. Sí, más y también ya en lo que eran los planteos generales dentro de un modelo económico peronista. Acá hay dos cuestiones fundamentales que están subyacentes en la columna de Guillermo. Una que es el equilibrio macroeconómico, que no existe desde los últimos dos años del gobierno de Cristina, que en realidad esto es una política económica que se viene como en continuidad, viene en continuado ejerciéndose y donde se ha profundizado el desequilibrio macroeconómico. Lo que nosotros siempre hemos ponderado son los equilibrios fiscal y el equilibrio del sector externo, lo que eran los famosos superávit gemelos. Y la otra cuestión también fundamental, que también lo dice Guillermo, tiene que ver con la administración del insumo indispensable, que en este momento el insumo indispensable es el dólar. Entonces, la administración del comercio que hay que poner en práctica, como cuando dice Guillermo, bueno, no alcanza el marco legal, porque si hay desabastecimiento, porque yo no compré el mineral de hierro para hacer acero, porque es no producido en la Argentina, no tenemos abastecimiento propio, necesito el dólar, las divisas o el crédito, pero que no existe, para tener ese insumo indispensable para generar el acero. Y a partir de ahí, todas las cadenas de producción podemos encontrar también en distintas cadenas, pero además dentro de la metalmecánica, sin ninguna duda, el acero es para mencionarlo. Entonces, me parece que esto tiene que ver con una falta de plan, no hubo plan económico, este gobierno desechó el plan económico, se profundizaron los desequilibrios, nos encontramos a ver una situación que en realidad el secretario de Comercio Interior, siempre Guillermo lo menciona como que trabaja en el margen, porque tiene que tener un marco macroeconómico apropiado para ejercer su función.
Y en este momento, Feletti evidentemente está, sin ninguna duda... En un brete. Lo queremos a sí, Feletti, lo queremos mucho. Lo respetamos, lo queremos. Tiene una formación extraordinaria, tiene compromiso, pero bueno, él para trabajar en el margen se encuentra con una situación sumamente delicada. Y solamente tiene sentido la ley de abastecimiento cuando en realidad el abastecimiento está injustificado, no cuando a vos te están, no podés tener el insumo indispensable para producir y abastecer en el mercado. Por lo tanto, creo que sí es importante recalcar el trabajo que va a tener este Feletti con el Banco Central para. Y además, realmente cuando. Yo no tengo ninguna duda del compromiso que podrían tener los empresarios justamente en disciplinarse, en coordinar acciones para poder utilizar ese recurso escaso de la mejor manera posible, y no en el mercado financiero, sino precisamente en el que genera producción, genera empleo. Que no es el caso. Que no es el caso. Es el modelo especulativo rentístico, lamentablemente. Entonces, bueno, creo que bueno, esto lamentablemente uno no puede decir, ya te lo dije. La verdad que uno lo sufre. Yo te avisé y vos no me escuchaste, no va. No va, y además uno lo sufre porque en realidad lo está sufriendo y lo va a sufrir todo el pueblo. Efectivamente. Y cada vez más. Y el país en general, digamos, digamos, sin ninguna duda, el pueblo en la escasez. Pero también lo sufren los empresarios. Todo el mundo, digamos, acá estamos. Y la comunidad organizada en su conjunto lo está padeciendo. Absolutamente. Podemos pasar a escuchar a nuestra querida compañera Pimpi Colombo, que, digamos, preparó su columna. Muy bien. Muy bien amorosa, sabiendo que, digamos, ahora está encabezando junto con Guillermo el plenario de Capital Federal. Hola Adriana, Pablo, Beatriz. Hola y feliz cumpleaños, compañero Guillermo. ¿Sabés que compartís tu cumpleaños con la celebración del Día de la Mujer Rural? Yo voy a aprovechar para saludar a esas mujeres para las que no hay frontera entre el trabajo doméstico y el trabajo para el mercado. Esas mujeres que no tienen en la mayoría de los casos el alivio tecnológico ni de servicio para su trabajo cotidiano. Vaya para ellas nuestra admiración y nuestro cariño. Y como cada viernes, nuestro agradecimiento al productor, compañero Fernando Molgaray, a los operadores de la radio y a los que fielmente siguen La Hora de Moreno cada semana. Hoy estrenamos la semipresencialidad. ¿Qué tal? Ayornados a los tiempos. Solo porque tenemos actividad militante presencial de principio y valores, no estamos ahí con vos, Adri. Pero la Beatriz nos va a suplir maravillosamente. Estamos en víspera del 17 de octubre, compañeros, de esa fecha inolvidable, la gesta popular más grandiosa en nuestra historia política, aunque el gobierno de Fernández la quiera convertir en una estudiantina de plazas con música y poesía, la verdad es lo único que le faltaba a estos intentos sistemáticos de desperonizar. Valga una breve reflexión sobre la movilización numéricamente importante del día de ayer, que aisló a las ciudades argentinas por piquetes concentrados en los accesos principales de las ciudades. Qué imposible comparación. ¿Qué significa desde el punto de vista de un proyecto de nación estas movilizaciones casi cotidianas que van sin la esperanza de un merecido futuro de trabajo y ascenso social, van a presionar por algún refuerzo a los planes sociales, que a veces parecen pasar simplemente de manos a engrosar los números de la inflación, porque verdaderamente no hay magia. No es el dinero lo que hace la riqueza de los pueblos y de las naciones. En todo caso, el trabajo permitirá convertir esa riqueza en dinero que sirva para conseguir los bienes que necesitamos cada día. Ay, patria mía, esta decadencia se agiganta cada día. Si ustedes me permiten, dentro de 2 días, 17 de octubre, quiero compartir las líneas que releí de Abelardo Ramos acerca de los antecedentes de aquel 17 de octubre y, por supuesto, con gran actualidad, las palabras del general Perón respecto de todos esos momentos, ¿no? En su libro Revolución y Contrarrevolución en la Argentina cuenta Ramos lo que venía ocurriendo, que desembocó luego en aquel glorioso 17 de octubre. Dice Ramos, demócratas progresistas o conservadores, socialistas o radicales, comunistas o liberales sin partido, todos ellos se unieron en un sólido frente contra el detestado régimen de Farrell y Perón. Las organizaciones universitarias se plegaban a esa oposición.
el coro unánime era el retorno a la normalidad constitucional. Dicha normalidad no existía, por lo demás, desde hace 15 años, a causa justamente de una revolución oligárquica que habían propiciado los mismos partidos que ahora la proclamaban. Las llamadas Fuerzas Vivas emitían una declaración diciendo que desde que se ha creado la Secretaría de Trabajo y Previsión, se mezcla en la solución de los problemas sociales ese espíritu que denunciamos, granjeando al gobierno los presuntos méritos de una política social muy avanzada. Esto decían las Fuerzas Vivas. La Federación Universitaria Argentina, la FUA, se refiere a la Secretaría diciendo: no estudia ni resuelve problemas de fondo relacionados con el trabajo, impone soluciones circunstanciales para satisfacer conveniencias del momento sin medir sus alcances ni proyecciones. A lo que la Secretaría respondía: no son necesarios estudios muy profundos para saber que salarios de 4 y 3 pesos con 50 para hombres y de 3 y 2 pesos para mujeres mayores y de 1.50 y de 1 peso y a veces hasta de 80 centavos por día para menores representan una vergüenza en plena capital federal. Imponer un aumento de esos salarios, aunque pueda considerarse una solución circunstancial para satisfacer conveniencias del momento, es un acto de estricta justicia que habla muy alto de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Será justamente, compañeros, como ustedes sabrán, el que instalará en nuestro país el derecho a igual salario por igual trabajo, sin discriminación por sexo o edad. Ese fue mi comentario, mi nota al pie. Pero vuelvo a Ramos. Se está conformando en cada uno de estos hechos y debates la Unión Democrática, liderada por el embajador demócrata de Estados Unidos, Braden, en el que confluye la oligarquía de la Pampa Húmeda, los dirigentes de los sindicatos socialistas y comunistas, todos ellos enrolados en la presión para que Argentina entrara en la guerra, todos ellos resistiendo la conformación de una nueva política y una nueva doctrina que desarrolló Perón y que expresa de una manera contundente el propio Perón cuando dice, según relata Ramos, en la víspera de la manifestación, se refiere a la manifestación de 19 de septiembre, masiva manifestación gorila, en la víspera de la manifestación, el coronel Perón se dirigía por radio a todo el país desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, revelando cierta inquietud en su alocución, recordaba a los trabajadores que sus intentos de sustituir el viejo apotegma marxista de la lucha de clases por el más humano y valiente de la colaboración que permite tener cordiales relaciones entre el capital y el trabajo, habían fracasado por la resistencia de los capitalistas a su política social. Perón alertaba a los trabajadores a defender por sí mismos sus conquistas sociales si no quieren verse despojados de los mismos a corto plazo. Cuánta actualidad, ¿no? Entusiasmado por la exitosa marcha contra el gobierno, buscan la división entre las Fuerzas Armadas y procuran destituir a Farrell y reemplazarlo por un gobierno de la Corte Suprema de Justicia, apoyado de manera entusiasta por el Partido Comunista y las embajadas norteamericanas e inglesas. Entre el 8 y el 9 de octubre, Perón es despojado de sus cargos de vicepresidente de la República, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Retirado a su casa particular primero, fue finalmente detenido, supuestamente, según Farrell, por razones de seguridad personal y conducido a la isla Martín García. Entre el 8 y el 17 de octubre, se viven los días más intensos, concentrados principalmente en la capital federal. A los diálogos incesantes entre las camarillas navales, militares y civiles suceden los tiroteos nocturnos, las manifestaciones que la policía empieza a reprimir, los choques sangrientos, el desorden generalizado. El nuevo secretario de Trabajo y Previsión, Juan Fentanes, dice por radio el 13 de octubre: la política debe ser excluida de los problemas del trabajo. La solución en esta materia debe responder al concepto fundamental de justicia. Sigue diciendo Abelardo: la situación era confusa, sin duda. Había múltiples inconvenientes, pero los partidos de la oposición paladeaban una hora de éxtasis. Sin embargo, en la tarde del 16 de octubre comienzan a circular rumores alarmantes para ellos. En los ingenios de la Florida, Amalia, Cruz Alta, Fronterita y Mercedes de la provincia de Tucumán, los trabajadores se lanzaban a la huelga reclamando el regreso de Perón. Noticias similares provienen de Gran Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba y de todo el país. La prensa oligárquica inicia una enérgica contraofensiva sobre el papel
Se publican numerosos comunicados de los llamados sindicatos obreros que desmienten todo movimiento de huelga. Entre ellos figura la Federación Obrera de la Carne, de tendencia estalinista, un sindicato que ya se había convertido en sello de goma porque había perdido toda reputación y había sido sustituida por la Federación de la Carne que encabezaba Cipriano Reyes y sus hermanos, que agrupaba la inmensa mayoría de los trabajadores frigoríficos. Y había perdido esa representatividad por la persistente iniciativa de José Peter para llevar a los trabajadores argentinos a la guerra en lugar de defender sus derechos que habían encontrado eco en la Secretaría de Trabajo y Previsión dirigida por Perón. Peter quería exportar no solo la carne de vaca, sino la sangre de los trabajadores argentinos, porque esa era la directiva de la Unión Soviética. Como un reguero de pólvora y simbolizando la esencia de la caída del coronel, había corrido en el movimiento obrero la respuesta de algunos patrones a los obreros que reclamaban el aumento de salario decretado por el gobierno la víspera de la crisis, vayan a cobrárselo a Perón. El 14 de octubre la CGT declara la huelga general, el 16 el Comité Central Confederal se reúne a discutirlo durante horas. Entre tanto, en todo el país, los trabajadores abandonan la fábrica, los surcos, los yerbales, las chacras, los servicios de transporte, un sector tras otro. En la mañana del 17 de octubre, desde Gran Buenos Aires, una marea, al parecer espontánea, pero gestada por un largo proceso, grandes masas se deciden a dar su veredicto ante la crisis del país. Buenos Aires es una caldera hirviente, los rumores que disipan la euforia imperialista de la víspera. Grupos compactos de trabajadores han atravesado los puentes que unen Avellaneda con Buenos Aires y se dirigen hacia el centro de la ciudad. Es un movimiento irresistible y convergente. Las manifestaciones obreras, aisladas al principio, se funden en columnas cada vez más imponentes. Sus gritos y voces despiertan el pánico de la burguesía comercial que baja precipitadamente las cortinas metálicas. Sin galera y sin bastón queremos a Perón. Son consignas inequívocas de los manifestantes que confluyen a la Plaza de Mayo sin cesar y vuelcan sobre la Casa de Gobierno desierta todo el peso de su exasperación. Rendidos por la marcha, numerosos manifestantes se lavan en las fuentes de la plaza. Su indumentaria modesta, su actitud provocativa, sus gritos destemplados causan horror a los espectadores de los partidos llamados democráticos que presencian estupefacto la conquista de Buenos Aires. Marchan arracimados por Rivadavia desde el oeste, por Entre Ríos desde el sur, por Bolívar, Piedras, Lima, y convergían a la Avenida de Mayo. Algunos en camiseta, muchos en camisa, otros montados a caballo, algunos agrupados en camiones, trepados al techo de tranvía, amontonados en colectivos que perentoriamente debieron cambiar su ruta y conducirlo a Plaza de Mayo, las mujeres obreras con sus niños en brazos, otros con pantalones arremangados hasta la rodilla, con carteles improvisados, enronquecidos y desafiantes, esa gigantesca concentración obrera inauguraba el 17 de octubre de 1945 un nuevo capítulo en la historia argentina. Con ejemplares del diario La Prensa retorcidos en llamas, aquella noche inolvidable los trabajadores iluminaron con una luz vivísima la trama de la conspiración oligárquica. Miles de antorchas rodearon de una aurora ardiente la mole espectral de la Casa de Gobierno. En esa jornada se decidió el destino del poder. No hubo más remedio que llegar a un acuerdo. Perón fue puesto inmediatamente en libertad, se decidió a convocar elecciones enseguida y pidieron que Perón hablara a su pueblo para tranquilizar a esa multitud que reclamaba por aquellos derechos que formaban parte de su conquista de los últimos tiempos. Espero que tengamos un audio con las palabras de Perón y si no, que lo busquemos en la Sinfonía del Sentimiento, la enorme obra de Leonardo Fabio, para volver a emocionarnos con esas palabras. Yo me decido agradeciendo a Fernando toda la tarea que hace, invitando a los compañeros que estemos con los trabajadores organizados en la conmemoración de esta gesta y esperando que el próximo viernes estemos ahí, sentado en la radio, como antes, como siempre. Gran abrazo peronista. Podemos escuchar el discurso del general de ese 17 de octubre.
muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Bea, la verdad que escuchar al ahora general, en ese momento coronel, ese momento fundante para el peronismo y para la historia del peronismo en nuestro país, a mí me pone la piel de gallina. Creo que después de lo que dijo Perón aquel 17 de octubre, no hay mucho más que decir, salvo que ese es el espíritu del 17 de octubre. El espíritu del 17 de octubre es el espíritu de los trabajadores luchando por sus derechos, defendiendo sus derechos y avanzando por sus derechos. Por eso la columna vertebral de nuestro movimiento son los y las trabajadoras. Por eso la conmemoración de este 17 de octubre se hace a partir de la movilización de la columna vertebral del movimiento, que es nuestra Confederación General del Trabajo. Por eso nos vamos a movilizar este 18 con los compañeros y compañeras de la CGT hacia el Monumento al Trabajo,
Por eso yo creo que el presidente de la Nación confunde el espíritu del 17 de octubre con el espíritu de una reunión familiar. No es una reunión familiar el 17 de octubre. El 17 de octubre es un hecho fundante para el peronismo a partir de la movilización de los trabajadores y las trabajadoras. No sé qué pensás. Primero que sí, lo impacta qué discurso de avanzada, además, ¿no? Es impresionante cuando él dice renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Sin ninguna duda, el 17 de octubre es un día de lucha. Siempre fue un día de lucha, de un día militante. Uh-huh. Y además, cuando dice, sepa dignamente defenderla, son sus derechos. Uh-huh. Es una cosa, realmente, un discurso que cada palabra es una lección. Uh-huh. Y escucharlo ahora fue muy pertinente. Muy, muy bueno. La verdad que hay que agradecerle a Pimpi toda esa introducción que hizo y realmente llevarnos hacia el discurso, que es, sin ninguna duda, el núcleo. Y como vos decís, la razón y el momento fundante del movimiento. Uh-huh, uh-huh. Tenemos un audio de nuestro querido compañero Pablo Chaliú para escuchar. Buenas tardes, Kitia, Guillermo, Pimpi, Bea, las saludo, espero que estén bien, así como todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, se han producido algunos hechos sobre la economía y la política económica sobre los cuales vale hacer una breve reflexión. En primer lugar, el Banco Central endureció el cepo cambiario e hizo mucho más difícil la posibilidad de los empresarios de poder contar con importaciones para poder sostener sus precios. ¿Eso qué quiere decir? Si a los empresarios no se les permite comprar con anticipación las importaciones y solo pueden comprar las importaciones en el momento que las necesiten, bueno, como no se sabe realmente qué es lo que va a pasar con los precios, la posibilidad de comprar anticipadamente era una amortiguación al aumento de precio. Como eso ha desaparecido, y bueno, ahí ven ustedes cómo se trata de solucionar un problema creando otro problema, porque esto va a generar mayores presiones sobre los costos y sobre los precios. También, como ya dijimos, la situación del Banco Central se torna insostenible. Siguen creciendo las LELIC y los PASE, que son prácticamente sucedáneos de la base monetaria, que el Banco Central los mantiene en una especie de jaula, pagando elevados intereses. Esos intereses, al tipo de cambio oficial, representan 1.300 millones de dólares mensuales. Algo así como, yo recalcularía, como esto está creciendo y no se mantiene estable, que puede cerrar en el año entre los 16 y 17 mil millones de dólares. Todo esto simplemente para mantener una política cambiaria y la necesidad que tiene el gobierno de no explicitar un plan económico es el costo de esta incoherencia. Y mientras tanto la inflación sigue creciendo, ya lo habíamos sostenido en el último programa. Ya Martín Guzmán no sabe ahora cómo rascarse la oreja izquierda con la mano derecha y se le hace cada vez más complicado no solo administrar la economía, que no la está administrando, sino explicar la economía. Por supuesto, no necesitamos explicaciones de la economía, del ministro de Economía, sino que necesitamos que administre bien la economía, algo que es un extraordinario faltante en el gobierno actual. Y el nuevo secretario de Comercio Interior puso la pelota en el campo de los empresarios, con este congelamiento de precios, de, no se sabe muy bien si serán 1.200, 1.500 productos. Dejó abierta una puerta, quiere decir que este es un proceso que se viene dando, no está cerrado.
El secretario de Comercio dice que va a esperar una contrapropuesta de los empresarios hasta el lunes. Desde ya, congelar 1.200 o 1.500 productos realmente y sin un contexto macroeconómico que acompañe, es una especie de apuesta a la nada. Por otra parte, como ustedes saben, las leyes son buenas en la medida que se puedan hacer cumplir. Y es casi imposible de que se haga cumplir un congelamiento de este tipo. No se está hablando de 1.200 o 1.400 marcas. Se está hablando de productos. Y como por cada producto debe haber 20, 30, 40 marcas, imagínense ustedes lo que es controlar 40 o 50 mil marcas. Es imposible. Por lo tanto, si acá no hay un acuerdo, o si acá no se llega a una solución de conveniencia para todos, bueno, entonces esto va a quedar como algo, un intento, pero nada más que eso, porque se han acabado el tiempo de las palabras. Y por eso el presidente habló en idea, pero ya no hace falta hablar. Los discursos pueden ser bonitos, las promesas pueden ser muy lindas, pero se ha acabado el tiempo de las palabras. La economía en ese sentido es tiránica. Cuando las cosas van bien, hay ahí posibilidades de ir para un lado, para el otro, perder tiempo. Pero cuando las cosas en la economía se ponen como se están poniendo hoy en la Argentina, no hay tiempo ya para las palabras. Lo que sí hay tiempo es para los planes. Y ahí el gobierno, el ministro de Economía, evidentemente, aparentemente no tienen absolutamente nada que decir. Como en el caso de la negociación externa. Estaba cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y estaba muy bueno, lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora están diciendo que se posterga hasta marzo. Pero en marzo hay que pagar el Fondo Monetario Internacional. Es una guillotina. Bueno, esperemos por el bien del país y todos nosotros que haya una reacción, aunque por ahora no se advierte. Y el Papa mandó un mensaje, un video, al Congreso de IDEA. Y fue muy preciso el Papa. Dijo, miren, los subsidios pueden ser una política temporal, pero lo que interesa, lo que hay que promover es el trabajo, porque es el trabajo el que da la dignidad al hombre. Más claro, imposible. Parece que el presidente le respondió de alguna manera al Papa y le dijo que estaba de acuerdo, que en realidad que estaban haciendo lo posible por cumplir esa máxima. Bueno, habrá que decirle al señor presidente que no se ve que él no es un comentarista de la situación política, él es el responsable de la realidad económica y política argentina, o uno de los máximos responsables. Bueno, habrá que decirle que verdaderamente si están haciendo esfuerzos, no se ve el resultado de esos esfuerzos. Bueno, antes de que hagas una reflexión final sobre lo que comentó Pablo, quiero plantear tres cositas. Una es, me pareció este hilo conductor, este vínculo entre Guillermo cuando dice que la palabra valía en las políticas que llevaban adelante desde el punto de vista económico, en la relación con los empresarios, la palabra valía, y lo que está diciendo Pablo ahora, que la palabra está devaluada, que no hablen más, que hagan planes. Ahora la palabra no estaría valiendo. Digo, esto me parece que es un hecho a destacar, vinculando a las dos columnas. La otra cuestión es esto del modelo especulativo rentístico, ¿no? A mí me impresionó cuando bajó a números la cantidad de intereses que se están pagando por los LELIX y todas estos instrumentos que han generado, que se acercan más a una timba, corregime, pero bueno, esta es mi sensación. Y la otra cuestión, que también obvio hay coincidencia con Guillermo, es la preocupación por la capacidad de maniobra que tiene el secretario de Comercio Interior,
hoy en día, ¿no? Y además el planteo que hizo él con relación a esto que está circulando de los precios, del congelamiento de precios, que, digamos, todavía no estaría cerrado, pero qué bueno que esto es volver a tirarle la pelota a los empresarios y además la imposibilidad de controlar semejante envergadura, digamos, porque son productos que tienen cantidad importante de marcas. Entonces digo, después esto lo podemos vincular y me parece con lo que plantea Guillermo también de la ley de abastecimiento y que en realidad no es un problema, es un problema que no tenemos los insumos para producir. Sí, me permitís justamente complementarte, porque hay cosas que pareciera que desconocen la realidad. La industria automotriz funciona con un stock o con un método de stock que es el justo a tiempo. Just in time. Claro. Entonces, ellos tienen depósitos fiscales, tienen la importación programada y nacionalizan casi el fin de semana antes de largar la próxima rueda de producción. Es decir, hay que tener la economía programada. Uh-huh. Por eso hace falta un plan desde lo más primario en para que una economía funcione. Porque además los empresarios tienen su plan, su uh-huh. plan de producción. Uh-huh. Y para eso, como decía Pablo, tienen que tener los insumos. Esos insumos necesitan los dólares. Entonces, y eso que vos decías, lo fundamental de la palabra, si vos trabajás con el empresario, que es una de las cosas que va a tener que hacer Roberto Feletti, que es administrar él los fondos que tiene el Banco Central en función de que esos insumos estén en la economía, estén en el aparato productivo y pueda funcionar la economía. Si no, no tenés los bienes. Uh-huh. Y un bien que desabastece a otra línea de producción. Hay una cadena ahí. Es un sistema. Uh-huh. Entonces, me parece como realmente unir el 17 de octubre, unir el discurso. Y además, lo que dijo finalmente Pablo, que es la dignidad del trabajo, uh-huh. la que definió el Papa y puso otra vez, y plantó otra vez la bandera, de que no es que funcionamos con planes. Tenemos que planes de sociales, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. La gente necesita, el pueblo trabajador necesita también su plan propio, su trabajo, su dignidad, sí. el pan llevarlo con, uh-huh. con el sudor de su frente. Exacto. Escuchemos al Papa. El trabajo expresa y alimenta la dignidad del ser humano. Le permite desarrollar las capacidades que Dios le regaló. Le ayuda a tejer relaciones de intercambio y ayuda mutua. Le permite sentirse colaborador de Dios para cuidar y desarrollar este mundo. Le hace sentirse útil a la sociedad y solidario con sus seres queridos. Por eso el trabajo, más allá de los cansancios y dificultades, es el camino de maduración, de realización de la persona, que da alas a mejores sueños. Siendo esto así, queda claro que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios. Porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio. Si me permitís un segundito, porque la verdad que me hizo un link. Es impresionante el discurso de Perón del 17 de octubre, donde dice renacimiento de la conciencia, la dignidad de defender la dignidad que da el trabajo. Uh-huh. Pero además lo que dice el Papa, uh-huh. que todos lo conocemos, el trabajo además comunica entre los trabajadores uh-huh. y genera fuerza militante. Uh-huh. Y la vamos a tener en la calle el 18 de octubre. Y gobernar es crear trabajo. Es crear trabajo y bueno, hemos llegado al fin de nuestro programa. Bea y yo lo hemos disfrutado muchísimo, hemos disfrutado la presencialidad, lo disfrutaremos más en la medida que los compañeros y las compañeras se vayan incorporando. Y bueno, que tengan un muy buen fin de semana todos los compañeros y compañeras. Cuídense y nos vemos el 18. Muy bien. Feliz cumpleaños, Guillermo. Feliz cumpleaños, Guillermo.